Oh, ¿qué tal, amigos? Les habla Josh y acá estamos con un episodio relativamente corto porque es bastante especial. Tenemos que abrir aquella puerta en la cual nos quedamos en el capítulo anterior. Si bien no terminé el episodio, no sé si voy a ponerlo como parte 2. Ya vamos a ver cómo lo pongo. Lo que sí, acá hay que investigar bastante. Hay bastantes cuevas sumergidas, sumergidos Bajo el agua. y ahí hay un artefacto, pero había que hacerlo con mayor tiempo porque no estamos por morir. Lara se ahoga una vez y se ahoga dos veces y casi. Y no sé cuántas veces. Esta piedra que ven que se sale un poquito, o sea, todo lo contrario, que entra un poquito, casi me termina matando. Bueno, por el momento, allá. ¿Sí ven eso? Ahí. No es el reflejo de. Oh, no sé. Bueno, ahora sí, vamos por el otro lado. Ajá. Esperen, esperen, esperen. Ahora sí. ¿Qué hay por acá? No, Lara, baja, Lara, baja, Lara. Todavía me da problemas nadar. Oh. Sí, ahí encontré una palanca. Esta palanca nos va a servir para abrir aquella puerta. Por lo cual debemos volver. Y ahora sí, por si alguien se pregunta, venimos de esa cueva, creo, no, de esta, no, bueno, no importa. No hay nada, no hay nada. Por acá afuera no hay nada. Checkpoint y cinemáticas. Lara se aproxima hacia uno de los tres fragmentos de la cosa que no sabemos qué es. Y encima flota. ¿Encima flota? Recién pienso en Here eso. lies the God King Tihokan, one of the Triumvirate, keepers of the three pieces of the Skeel, leader of the Chosen after the great betrayal caused Atlantis to be lost beneath the waves. Así que nos vamos a encontrar con nada, con aire, aire, aire vacío. No, el aire no puede estar vacío. You see, instincts can be expensive, mademoiselle. Yours are going to cost you both pieces at the Skion. Encima traicioné. That's not a price I'm prepared to pay. Don't be absurd. No job is worth dying for. Yes. It is. Apretamos abajo y Lara le pega una piña en el mentón del francesito. Apretamos derecha, Lara esquiva un balazo y le pega codazo en la cara. Lara salta sobre la tumba y el francés tira a quemar ropa y se escapa. Y se despiertan las
bestias, ¿qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Me da miedo, me da miedo. ¿Y ahora qué? Ah. No nos queremos hacer cargo, ¿no? Qué mala pelota. Está bien. Su perfume era de mala calidad. Y bueno, uy, tenemos que luchar contra... acá está. Quedó otro fiambre. ¿Qué tenemos que hacer? No, dámela esto. Se enojaron porque el perfume de... no me hizo nada. Ah, pero era el otro, no era. Esa. Si se preguntan qué hacen, me convierten en piedra. Sí, así es, me convierte en piedra. Esa trabada que pasó. Entonces utilizamos el escudo de ellos y vamos con la escopeta, que hace más daño. Ok, volvemos a las pistolas normales. Seguimos, nos curamos un poco. Oh, qué buen disparo le metí. Dale, estira. Eso, los dos ya no tienen más escudo con el cual cubrirse. Por ende, nosotros vamos a utilizar sus escudos. ¡Soltá, Lara! Bueno, uno menos. ¡Epa! ¡No, no, 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 no! No me hizo nada. ¡No, Lara, soltá! ¡Lara! Ahí está. Lara, dale, apúrate. Bueno, encima carga. Justo ahí tiene que recargar. ¡Uepa! ¡No! ¡Soltá a Lara! ¡Dos! ¡Tres! ¿Gané? Y eso te pasa por vender perfume de mala calidad, francés tacaño. Vemos que Lara unió sus dos piezas del artefacto. Otra dimensión. Sacred Triumvirate of Atlantis. You have maimed Qualopec, your own brother. I am still here, wretch. Teokan has ended your treachery. But it is my face you see in your nightmares. What have you to say for yourself? Wow. Y así se termina el episodio bastante corto de Tomb Raider. Si bien, bueno, no duró nada. Está bueno para ver como una de las finales, digamos, de
de Grecia. No se olviden de comentar, suscribirse, ponerle like. No sé, comenten de algo, de que quieren saber, que quieren que digamos, que no digamos. Toda ayuda, eso es importante para nosotros. Así que los veo en el próximo episodio. Y muchas gracias por ver.